me voy a pasar porque si me molesta un poco no están tan cómodos. No es que me voy. Sí, tengo razón. No, porque está así. Dos por 30 y la lechera. Sí. Las margarinas, los dulces, la gelatina y la leche evaporada. Sí. No, ¿me cobras con eso? Por eso, ¿me no, pero ahí? No. ¿Cómo? O sea, lo voy a cobrar de aquí. Sí. Vamos a dejar el... Pues si no te das bola, cóbrame lo más. Y después de hacerlo. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Sí, ok, sí. ¿No? Sí. Ven, que veas.
Oigan, ¿qué agua? Para que tomen bien, como sabe el agua tirada, el tiempo todo. Sí, que me van a entrar, compra por si yo te regalo la tercera. ¡Solo es regalado! ¡Solo es soñada! ¿Dónde está? Ay, perdón. ¿Lo metemos primero? Ah, gracias. ¿Tú me guardaste la loca? Sí, señora. Ah, sí. Persona encargada de lácteos, favor de presentarse en caja 7. Lácteos, favor de presentarse en caja 7. Solo aquí se
vieron, ministramos allí a Soriana, Adolfo Ford, donde nos empezaron a difamar los miembros del CISEN. Se pues hicieron un hervidero allí en todos los Sorianas, me boletinearon. Y pues han de estar adentro a cualquiera. Vamos a dar una gira artística por todos los Sorianas para los de los vales. Pues nada más para que vean que sobre aviso no hay engaño, ¿eh? Y es que estos del CISEN son civiles, inclusive hasta buenos clientes de Soriana, ¿eh? Que compran carritos enteros y luego van y le dicen al guardia, ay mira, me parece que había ya se hace un chisme harto. Como por ejemplo ahorita cuando entré a Soriana, el gobernador Curiel a comprar, Alejandro, es miembro de las Fuerzas Armadas de la Naval, le dijo a la de informes, a la nueva que estaba ahí de informes, ay, pero cuidado porque dicen que el compañero se roba las cosas. Nada más para que lo tomen en cuenta, ¿no? Y es que ya el compañero Alejandro, alguien le dijo a él, le dijo a la de informe, la de informe le dice a su compañera, y de ahí se va corriendo un chisme, y ya al rato todo Guadalajara me va a traer en boca de todos, ¿eh?